Soy Nur, podóloga, estudiada en la Universidad Complutense de Madrid y especializada en la podología deportiva y la cirugía, con el fin de ayudar al paciente a prevenir lesiones y aumentar el rendimiento deportivo. Los pies son los que aguantan el peso del cuerpo en su totalidad. Cada vez que vamos a correr es impacto que hacemos contra el suelo y recibimos de vuelta. Ese impacto supera 3 veces el peso de nuestro cuerpo, por lo cual no todo el mundo puede empezar a correr y esperar no lesionarse. La mayoría de los pacientes no entienden eso y vienen ya cuando tienen una lesión y quieren que la curemos ya. Las cosas no funcionan así. Todo eso, al final, quien se está perjudicando es el cuerpo. Por eso la importancia de hacerse un estudio de la pisada previo a aumentar el rendimiento deportivo. La cosa es prevenir. Si tú quieres empezar a hacer deporte, tienes que prevenir y siempre es mejor con una plantilla, hecha a medida. Por eso digo que las plantillas en sí, para mí, es el mejor tratamiento que hay para el paciente porque es el menos invasivo. Estamos hablando siempre de pacientes deportivos. Un paciente deportista no quiere cirugías, las evita. ¿Por qué? Porque implica una baja. Una vez tienes una baja, ¿qué pasa? Que cuando empiezas a incorporarte otra vez al trabajo, no es el mismo rendimiento, tienes que empezar de cero. La musculatura se atrofia, por lo cual el mejor tratamiento siempre va a ser una plantilla que te cubra el pie entero y una plantilla especializada a medida. La mayoría de los pacientes tienen una dismetría, que es una dismetría que tiene una pierna más larga que la otra. Eso es lo que origina todo tipo de patologías, como por ejemplo la fascitis plantar. La fascia es una banda tensa, ¿no?, que recorre desde la inserción en el talón hasta la zona metatarsal. Por lo cual, cuando tenemos una fascitis, ¿qué es lo que pasa? Que la fascia se elonga más de la cuenta. Hay varios tratamientos, está la cirugía, la infiltración o plantilla. ¿Qué te hace la plantilla? La plantilla lo que te hace es que al ponértela con una talonera te va a subir la altura. Entonces, si tenemos aquí la fascia y la plantilla, lo que conseguimos es subir la altura y al subir la altura relajamos la fascia. Esto mismo pasa en el tendón de Aquiles, en el cuádriceps, en el isquio y en los gemelos, sino que el pie es la base. Las lesiones suben para arriba, es decir, una persona puede estar lesionada de la rodilla y la manera de tratarla es mediante el pie, porque se desequilibra el pie. Entonces ya el pie, cuando no tiene suficiente fuerza, empieza a coger fuerza de la rodilla. Entonces ya empieza a lesionarse la rodilla, empieza a coger fuerza de la cadera, empieza a lesionarse la cadera. Es como en escala. Pues el que se cuide los pies, mira, puedes prevenir infinitas patologías para empezar. Y segundo, es lo que te va a ayudar a ganar mayor resistencia y mayor rendimiento en el deporte. Que el paciente corra, que no le limite el paciente el hecho de poder lesionarse, o sea, sin miedo a, es que si aumento o me tengo que comprar los zapatos más caros del mercado para correr mejor. No, hasta con unos baratos puedes correr, siempre y cuando sean técnicos. En Canarias es donde más trail se hace, por ejemplo, sobre todo en Tenerife, y mi opinión es que no están bien informados. Un estudio lo necesita todo el mundo, sobre todo si vamos a empezar con el deporte o si ya estamos haciendo deporte pero queremos aumentar el rendimiento. Antes que ir a comprarnos la zapatilla más cara, primero está la salud, primero es ir a un profesional y luego es ir a una tienda. El casco urbano de Arona, en el sur de Tenerife, volvió a vivir por tercer año consecutivo su carrera nocturna Tercer Memorial Óscar Hernández, que por primera vez se incluyó en el circuito de carreras 8KM. Ha intentado, pues, darle un poquito más de vida al evento que llevaba años haciéndose. Creo que por el ambiente que hemos creado y la participación tanto de público como corredores, queremos seguir dándole vida a un evento que tiene bastante potencial. Estamos bastante contentos y bueno, espero que todo el mundo se vaya con buen sabor de boca. La modalidad infantil del 8KM Arona tuvo una importante labor solidaria, ya que todo lo recaudado fue donado a Oroval, una asociación sin ánimo de lucro formada por padres con hijos discapacitados del sur de la isla. Dentro de los valores
está ese arropo que hacemos con la Asociación Oroval. Tienen algún tipo de discapacidad, pero aquí en el deporte, aquí en Arona, no hay ninguna. A todos ellos, a la Asociación Oroval, gracias por contar con nosotros, gracias por darle un calado social y un compromiso de este municipio que trabaja valores y sobre todo la accesibilidad como una apuesta también decidida. Los niños comenzaron desde las 7 de la tarde con las carreras infantiles que tuvieron su punto de partida y meta en la Plaza del Cristo de Arona. A pesar de querer correr nuestra carrera y nuestro objetivo, también estamos para colaborar y para apoyarlos. Fue a las 8:30, coincidiendo con el anochecer, cuando comenzó la 8KM Arona con una amplia participación, batiéndose el récord de inscritos de la prueba. Atípica de las carreras de asfalto, que suelen ser todas pues muy rápidas y demás, esta es casi como un cross, por decirlo así, pero de asfalto. Correr es duro, la subida, sobre todo la segunda vuelta, hay que, se empieza a sufrir un poco más y hay que aguantar, pero yo creo que eso es lo más bonito, un recorrido diferente. En masculino, el más rápido en completar el recorrido fue Joyce Medina del Barceló Team, que hizo los 8 kilómetros en 27 minutos y 25 segundos. Tras él, Dionisio Guillén del Triabona, que siempre hace podio en la nocturna de Arona, fue el segundo clasificado, quedando la tercera plaza para José Alberto Delgado del Almácigo Arona. Me costó bastante, sobre todo la segunda vuelta, estas bajadas y estas subidas, que hay que estar un poquito preparado muscularmente, pero bueno, al final se sacó un poco de pundonor ahí y bueno, y aquí en el Ayuntamiento de Casa se pudo hacer el primer puesto. En féminas, Laura Van den Beuken fue la ganadora del 8KM Arona con 29:59. Janine Scott fue la segunda clasificada, completando el podio femenino de Siré García del Jaira Trail. Tenía ilusión de correr también aquí la primera edición de la 8KM en Arona. Aparte también lo organiza Canary Run y siempre muy buena experiencia con ellos también. Una buena razón para poder venir a correr aquí. Esta ha sido la tercera edición de la carrera nocturna de Arona, este año incluida en el circuito 8KM. El chequeo cardiovascular es importante porque nos ayuda a determinar si una persona que está haciendo ejercicio de forma regular tiene alguna enfermedad que lo pueda poner en peligro cuando hace ese deporte. Venía a hacerte un chequeo deportivo, ¿no? Exactamente. Mira, ¿tienes alguna enfermedad? ¿Has padecido algún problema de salud? No, ninguno. Mi deporte favorito es el entreno de hipertrofia.
pero también hago ciclismo indoor, lo que se conoce como spinning. Bueno, mira, ¿y cuántas horas le dedicas a la semana? A la semana entre 15 y 20, también porque lo compagino con mi trabajo y mi trabajo es en un gimnasio. Por otro lado, si tiene algún problema ya de salud, que ha tenido un infarto de miocardio, que ha tenido algún otro tipo de enfermedad cardiovascular, pues podemos con el chequeo saber exactamente a qué intensidad y de qué manera puede hacer este ejercicio. El chequeo cardiovascular consiste en una historia clínica, una exploración física buscando signos de enfermedad cardiovascular y se hace un electrocardiograma de 12 derivaciones. Imprimimos el electro. Una ecografía para ver cómo está el corazón, tanto en movimiento, sus válvulas, su músculo, etc. Bueno, Carlos, ya te hicieron el electrocardiograma, que está bien. Ahora ponte el lado izquierdo, por favor. Vamos a hacerte la ecografía. Y por último, realizamos una prueba de esfuerzo para ver cómo se comporta el corazón con el ejercicio intenso. Un protocolo que va a ir aumentando la velocidad y la pendiente de la cinta y después ya vamos a correr suelto, ¿vale? Vamos a ir midiendo el consumo de oxígeno que vas teniendo y vamos a ir chequeando aquí cómo va el electrocardiograma durante el esfuerzo. Está orientado a aquellas personas que hagan deporte con regularidad y con una cierta intensidad, tanto sean niños como adultos y, bueno, sobre todo teniendo en cuenta también el riesgo que tenga cada uno de tener problemas cardíacos. Hola chicos, hoy estamos en el skatepark de San Antonio y hoy vamos a conocer a Marcos, que me va a enseñar a hacer BMX. El BMX es un deporte extremo. Se puede practicar desde muy pequeño, siempre y cuando se lleve las protecciones adecuadas, el casco, unas buenas rodilleras, unas canilleras. Y en principio básico del BMX, las primeras veces cuando entras en una rampa es de libertad, sobre todo cuando estás volando con la bicicleta. Es la mayor sensación que puedas tener. Es un sentirte que estás volando con un instrumento ahí atado a tus puños y a tus pies. Marco empezó con 5 años. Lo llevaba al principio con una bicicleta normal, un parque de bicicletas, y justo por debajo había un parque con rampas. Y él siempre se paraba allí a ver a los chicos mayores que volaban con sus bicis. Y me dijo un día, oye, yo quiero hacer lo mismo, me gustaría que me compraras una BMX. Se la compré, empezó poco a poco a ir avanzando, vi que le fue gustando, le compré una bici un poquito mejor, y ya empezó a ir a más, y ya llegó a ir a eventos, campeonatos. El año pasado quedó segundo en España en BMX Freestyle, y bueno, ahí lo va. El caso es que lo disfrute y lo pase bien. Y muy importante, hay mucho compañerismo. Te vas a cualquier campeonato y ves que cuando uno hace un truco los demás van a aplaudirle, lo abrazan. Hay una unión, hay una amistad, es una hermandad, es un deporte. No es agresivo, no hay una competitividad, hay competitividad sana, pero no es agresividad, que es diferente. Aquí, sobre todo, somos una gran familia los que practican BMX.
Hola chicos, hoy estamos en el skatepark de San Antonio con Marcos. Hola, soy Marco y practico BMX. Me va a enseñar a meterme en las rampas, tirarme de las rampas, a frenar y hacer trucos. ¿Algún truco me tienes que enseñar? ¿Cuántos años llevas haciendo BMX? Pues llevo 5 años ya practicando. ¿Te daba mucho miedo al inicio? Al inicio, un poquito. Cuando me iba a tirar por una rampa estaba muy indeciso si me iba a tirar o no, pero después ya cogí confianza y ya está. ¿Te has hecho daño alguna vez? Bastantes veces. ¿Y cuál fue tu peor caída? Mi peor caída fue que me caí de la litera. Estaba durmiendo, me fui a sentar, iba a bajarme de la cama y no me acordaba de que estaba en una litera y caí y cuando me movilicé así, me hice una tajada. ¿Conoces a mucha gente cuando vas a competir por ahí, a la península y todo eso? Sí, bastante. De Cáceres, de Madrid, de Barcelona, un montón de gente que siempre vienen al Marquiño cada año. ¿Hacías alguna cosa antes de competir que te dé suerte o te pones nervioso? No, primero siempre me relajo y pienso mi ronda y ya. Y ya ¿Te gustaría seguir compitiendo y trabajar a esto profesional? Sí, la verdad es que sí que me gustaría también. También me gustaría ser profesional de batería y también de natación, que también me gusta bastante. Pues bueno, Marcos, a ver si me enseñas a hacer algún truco o algo así. Pues encantado. Ya he terminado, me ha enseñado un montón, me ha enseñado a brindar, a entrar en la rampa, a salir, a saltar, un montón de cosas y me lo ha pasado súper bien. Espero practicar yo y lograr hacer lo que hace Marco. Gracias Marco, un saludo.